Qué tal todos, el viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Permítanme que nos presentemos. Yo seré su relator del partido de hoy, Fernando Palomo, y me acompaña el referente del fútbol argentino Don Mario Kempes. Ya la afición se prepara para el encuentro en la hora de ver a Boca contra la selección argentina. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, ¿eh? Partido esperado por todos. Piero hincapié Arnautovic. Dusan Blavits. Arnautovic, el pase para Blawitz, Balón de Schönsteiger. La maneja sola. Ya tiene compañero cerca. Se ha quedado con el balón y había presión encima. Esta pelota de ellos. Esta es posición adelantada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Anderson Talisca. ¿Adrien Rabiot. Señoras y señores, termina el ataque. Mateo Retegui. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad. Hay infracción clara y se viene esta pelota quieta para boca. Marco Arnautovic. Este es tuyo, Blavich. Eso se va afuera, pero tendremos tiro de esquina. Atento con esto, que es peligroso. Mandan lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de manos. Han levantado el cartel y se jugarán cinco minutos más. Mira cómo se le fue la número cinco Boca. Así ah, llegamos al cierre de los primeros cuarenta y cinco. Se reanuda el partido nomás, a ver si me hacen gritar un gol en estos segundos 45 minutos. Está medio aburrido todo. ¡Ah, no! Se le pasó. Y Ese si es Griezmann. Hermosa barrida. Dusan esa pelota se va, miramos el reloj y saca de arco. Importante en la tarea defensiva Torgan Hazard. Este es Gianfranco Zula. Vidal. La pelota de Héctor Herrera. Talisca. Mateo Retegui. Avanzar Nautovich, Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Se está disipando el peligro, así más. A continuación lo que se viene este tiro libre para boca. Talisca. La pelota de Héctor Herrera. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Esto, señoras y señores, está a punto de terminar. Es que no se puede ni parpadear. Ya queda muy poco para que termine este partido. Y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate. Y no, esto no termina todavía. Se van a jugar cinco minutos más. Esta puede ser buena Argentina. Tiro en tiro libre. Pase corto. Buen despe Se nos ha ido el partido sin gol alguno. Bien decía Alfred Estefano que un partido sin goles es como un día sin sol. Hemos visto un lindo partido, pero la pena es que no patearon ni crearon jugadas frente al arco.